máster en bioética y doctor en filosofía. Y acá con la doctora de los Ríos. Y bueno, y también con otra autora más, pero que no está presente hoy, hemos hecho un trabajo de investigación acerca de la capacidad de los pacientes adultos para poder tomar decisiones autónomas. Creo que todos más o menos estamos en tema, con lo cual hay muchas cosas de las que voy a decir acá que seguramente son conocidas por todos ustedes, pero me parece que hace falta para la exposición. Entonces, lo primero, un poco explicando cuál es el sentido de este trabajo de investigación, es llegar a determinar cuál es el alcance de esa capacidad. Es decir, cuando un médico o cualquier persona está atendiendo a un paciente, bueno, de alguna manera hace como una evaluación espontánea de la capacidad que tiene ese paciente para poder tomar una decisión. Eso que de alguna manera surge así como espontáneamente, lo que tratamos de hacer aquí es determinar cuáles son los elementos que determinan esa capacidad y que entonces van a tener que ser valorados. Y además, la doctora María Lee ha incluido en el trabajo una posible escala que podría servir para evaluar esa capacidad, ¿no? Entonces, un poco los objetivos del trabajo fueron estos. La primera parte es un poco más teórica, es decir, tratando de determinar bien qué es la capacidad, qué elementos la integran. Y ya después viene como una parte que es más aplicada, que es la de cómo se podría evaluar y presentar una escala que pensamos que puede servir por lo menos para el ámbito de América Latina, porque, bueno, recoge un poco la realidad de los pacientes en esta zona digamos, del planeta, ¿no? Entonces, una de las cosas que hace falta es, bueno, por supuesto, definir qué entendemos por capacidad. Todos conocerán que hay muchas definiciones de capacidad. Es un tema que siempre ha estado muy unido a autonomía, porque es un poco como el fundamento de la autonomía de los pacientes. Nosotros lo que estamos, digamos, considerando aquí son aquellas cosas que hacen posible que el paciente, una serie de habilidades que debe tener el paciente para poder tomar decisiones junto con el médico que lo está atendiendo con respecto a su tratamiento y la capacidad también para comunicar esas decisiones, que sería como el paso último de la manifestación de esa capacidad, ¿no? Entonces, aquí un poco lo que explicamos es el método que utilizamos. Hicimos una búsqueda bibliográfica que tratara de aportar, bueno, un poco de los últimos 10 años, todo el aporte que han hecho distintos autores a este tema. En esa búsqueda bibliográfica utilizamos algunas palabras así claves para con el buscador ProQuest. Y lo que tratamos es de seleccionar solamente aquellos trabajos que se referían al tema en general y no enfocado a un tema, alguna patología concreta, porque bueno, nos pareció que eso era un poco extender demasiado el trabajo y tanta extensión no iba a permitir hacer algo más concreto, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, entre los resultados es que llegamos a determinar, en base al análisis que estuvimos haciendo de lo que obtuvimos, que esa capacidad se manifestaría en que el paciente pueda comunicar sus decisiones. Para eso hace falta que entienda lo que se le comunica, lo que se le informa, y para eso hace falta que pueda
apreciar la relevancia de la información que recibe, ¿no? Tanto acerca del diagnóstico como del pronóstico y, bueno, y también del correspondiente tratamiento para que pueda decidir qué tratamiento le parece más adecuado de acuerdo a su, bueno, a sus preferencias, ¿no? Algo que pueda valorar estos aspectos en la toma de decisiones del paciente, consideramos que va a ser un instrumento adecuado para poder evaluar si el paciente es capaz o no. Una de las cosas que también sale en el estudio que hicimos es que determinar la capacidad del paciente no significa, esto me parece que seguramente muchos de ustedes podrán considerar que es algo obvio, no significa considerar que el paciente sea persona o no. Por esto de que algunas veces algunas corrientes bioéticas relacionan la capacidad racional para poder decidir, para poder, bueno, optar como distintiva de la persona. Es decir, que, bueno, como todos sabrán, hay algunos autores que niegan en la condición de persona a aquellos que no tienen una determinada capacidad o por lo menos que no la pueden ejercer. Entonces, ahí en el trabajo que hicimos, aclarábamos que desde nuestro punto de vista esa es una visión demasiado funcionalista de la persona. Bueno, y cabía distinguir entre el sujeto, que sería la persona, el órgano que esa persona posee, que es el cerebro, la capacidad racional, y la función, que es la función cognitiva y decisoria, que sería la que se ve afectada si el órgano no funciona correctamente, pero que no afecta al sujeto en cuanto a persona. Ahora sí, le cedo la palabra a Marieli. Bien, gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy Marieli de los Ríos, soy doctora en filosofía y en conjunto con el doctor Páez hicimos pues este estudio, pero además la propuesta también interesante que tenemos es que hicimos una escala de medición adaptada un poquito a la realidad latinoamericana en base a estos parámetros que ya de por sí están situados dentro de todos los estudios que hay en Estados Unidos acerca de cómo se han elaborado las dos principales que tenemos, la Hopkins Competency Assessment Tool y la MacArthur Competency Assessment Tool. Y en realidad todos ellos abarcan estos criterios que ustedes ven en pantalla. No me voy a detener mucho en ellos, simplemente como esta capacidad, estas cuatro dimensiones para aceptar y recibir la información, la capacidad para procesar la información, la capacidad para deliberar y razonar y sobre todo mucho énfasis en la capacidad para comunicar la decisión que el paciente finalmente tome. La comunicación va a resultar indispensable porque va a determinar que ese paciente efectivamente pasó por un proceso de deliberación y fue capaz de asimilar en su propia vida y en su propia historia su diagnóstico, su pronóstico y su tratamiento. No se ve bien, al que guste le hacemos llegar el artículo que publicamos, con mucho gusto, pero esta es nuestra escala y está basada en más bien en la MacArthur Competency Assessment Tool. Y esto lo tomamos porque la Hopkins nos pareció un tanto escueta, claro, más rápida y más fácil para aplicar, pero un tanto escueta y con muchos espacios abiertos para la interpretación subjetiva de quien está realizando la encuesta. En cambio, la MacArthur nos parece que como abarca principalmente los tres elementos indispensables que se tienen que transmitir en el momento del proceso del consentimiento informado, es decir, el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento, nos pareció la más completa para tratar de adaptarlo a esta realidad mexicana. Entonces, esta es una encuesta que evalúa principalmente, una escala que evalúa principalmente cuatro factores. En primer lugar, determinamos que el paciente esté orientado más o menos en tiempo y en espacio. Ahí tienen ustedes las preguntas, no me detengo en ellas. En segundo lugar, hacemos una evaluación respecto de qué tanto sabe sobre su condición o sobre su diagnóstico. Posteriormente, pasamos a qué tanto sabe sobre los tratamientos o las opciones de tratamiento que se le han ofrecido. Y la cuarta fase es determinar qué tanto lo relaciona con su propia vida de cara a la calidad de vida que va a tener después, es decir, respecto de su pronóstico. Entonces, haciendo esta evaluación, vamos puntuando cada uno de los rubros y obtenemos ciertos puntajes.
Pero estos puntajes tenemos que someterlos a la prueba de oro porque nos hemos dado cuenta y en el análisis literario que hicimos, en las referencias bibliográficas que buscamos, en todas ellas se confirma que estas escalas de medición están sujetas principalmente a dos factores que las pueden alterar. Por un lado, el miedo y por otro lado, el estado anímico de la persona. O sea que si uno hace una escala de medición cuando el paciente tiene miedo y dolor, sobre todo también el dolor es un factor que se considera incapacitante para la toma de decisiones, o cuando el paciente se encuentra en un estado de depresión clínica, estas escalas no van a arrojar resultados confiables. Entonces, también tenemos que someter y hicimos también una determinada evaluación para determinar si estos pacientes están sometidos o están sujetos a mucho dolor o si están ya en algún estado mental que les impida la toma de decisiones. Suponiendo que sorteemos estas dos dificultades, que no podríamos hacer una escala en caso de tener alguna de ellas, suponiendo que sorteáramos estas dos dificultades, los puntajes que tenemos, los puntajes son estos, más o menos, ahí no me detengo otra vez. Para cada uno de los rubros de tratamiento, de diagnóstico y de pronóstico, hicimos una máxima, una mínima y una media. Ahí tienen los puntajes ustedes. El valor máximo que un paciente puede tener que denota plena capacidad para tomar decisiones es de 42 y el mínimo es de 19. Pero no tenemos que llegar al mínimo para asumir que ese paciente ya no está teniendo capacidad para tomar decisiones. Para eso existe la media que sacamos, en donde la media representa un valor de 30 puntos, de tal manera que todos los puntajes que nos queden arriba de la media van a denotar una capacidad para tomar decisiones, una capacidad media o una capacidad óptima, y todos los puntajes que nos queden abajo de 30 y hasta llegar a 19 van a denotar o una capacidad limitada que puede ser socorrida mediante la administración de fármacos, las preguntas a otros familiares, algunos videos informativos que le aclaren los pasos a seguir al paciente, etcétera, o de plano que ese paciente no está teniendo capacidad para tomar decisiones y entonces no es momento ni de empezar ni de continuar con una escala de medición. Entonces, sí hay algunos factores que pueden ayudar a que esos pacientes que tienen capacidad media logren una capacidad óptima, pero el que un paciente nos dé un puntaje de 19 o cercano a los 19 puntos nos denota que tiene mucha dificultad y que probablemente nos cueste mucho tiempo y mucho esfuerzo lograr llevarlo a un estado mental óptimo. Lo importante es que sí se puede llevar a un estado mental óptimo. Y por eso algunas de nuestras conclusiones versan precisamente sobre este punto. Algunas de las conclusiones de nuestro trabajo, pues en primer lugar, que esta capacidad para tomar decisiones resulta ser el fundamento de la autonomía que tienen los pacientes, pero no solamente de la autonomía, sino del proceso del consentimiento informado. Si antes no se evalúa la capacidad, de nada sirve tener un consentimiento informado que va a estar o que puede llegar a ser invalidado por carecer de capacidad para la toma de decisiones. La segunda conclusión es lo que les estaba comentando hace unos momentos, en donde estas evaluaciones o estas escalas es importante tenerlas, sobre todo cuando tenemos dudas si el paciente tiene o no capacidad, pero es necesario también complementarlo con otros datos. La escala por sí misma, el puntaje por sí mismo, no es un factor determinante por muchas razones. Repito nuevamente, porque puede ser que ese paciente esté sometido a mucho dolor y tenemos que controlar el dolor antes de proseguir con la evaluación, o puede ser simplemente porque también otra de las cosas que arrojan la literatura es que estas escalas son altamente manipulables y son manipulables específicamente por pacientes con alguna condición psiquiátrica. Por eso también excluimos eso de los criterios de búsqueda que tuvimos. Y entonces, pues bueno, en definitiva, estas escalas son importantes, pero no se pueden tomar como la palabra última con respecto a si el paciente puede o no, o tiene o no la capacidad para tomar decisiones. Sin embargo, sí es importante tener un parámetro más allá de los comunes que hacemos en Latinoamérica, que se refieren al mini mental, que es el más común, que sería lo equivalente a nuestra evaluación inicial, y es necesario complementarlo con una profunda comprensión por parte del paciente respecto de su diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Pues eso sería nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención.